vengo de andar los caminos y siento muy hondo tu tierra Uruguay. Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal. Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar. Es guerrera tu memoria, de Artigas proclama, del indio la llama de la libertad. Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera, que añoré mil veces en lejanas tierras. Presenta este programa, Tintería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos rectos o curvos, según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, comederos. Una empresa con más de 30 años, dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos 099-80-03-88. O 099-80-3407, teléfono 4640-9421. Nuestro correo carpinteriadonjuan@dinet.com.uy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de compartir con ustedes nuestro programa desde adentro, como siempre recorriendo las principales fiestas del país. Vamos a comenzar con nuestros avances. Les contamos, estuvimos en Pueblo Bolívar, donde allí se realizó una gran jineteada, donde ya comenzamos todo lo que es la temporada de criollas en el resto del país. Esto fue una especie de puntapié inicial, pero con muy buen nivel. Jaime Sepúlveda, de Vuelo del Alma, también nos está acompañando con una nota que realizara a un músico de Tacuarembó. Entre otras cosas, musicalmente nos acompaña Cacho La Bandera. Le decimos bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde Adentro, para compartir de ahora en más en su canal durante 60 minutos. Seguimos, amigas y amigos, compartiendo nuestro programa. Vamos ahora a disfrutar de parte de la actuación de Cacho La Bandera en uno de sus últimos recitales. Un negro es más que negro, un negro es más que un lugar. Un negro es más que una raza, porque un negro es un hombre. Un hombre que se llama Nelson Mandela, que es mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo. Mandela es Sudáfrica. Aunque no lo conozca la gente simple, pues para no informar existe prensa. Aunque sufra en la prisión Nelson Mandela, porque reclama la libertad en su tierra. No pueden desconocerse eternamente los dictámenes de la naturaleza. Y aunque logran retrasar el desenlace, a su hora siempre triunfará los Mandela. No podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, para firmar la historia. No podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, para firmar la historia. No podrán. Evitar no podrán, no pueden, y habrá un pueblo digno en su propia cuna. Aunque los designios del poder lo intenten, aunque los designios del poder lo intenten,
en la prisión de Sol Mandela, por pedir la libertad para su tierra. Habrá un pueblo digno en su propia cuna, aunque los designios del mundo no quieran. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. Como decíamos, hoy al principio estuvimos en Pueblo Bolívar, un lugar muy pequeño en el departamento de Canelones, pero donde allí se concentró realmente una parte importante de la gente que le gusta estas actividades camperas. Durante todo el día, hasta la noche, donde allí se terminó con baile, estuvimos presenciando unas jineteadas con muy pero muy buen nivel. Vamos al informe. Con esta polca rápida no paran de girar, quebrando la cadera con ritmo y emoción. No se achique, compadre, y metale este polcón. Anda, allí también Guillermo Sanz contando lo que ustedes puedan aportar. Entonces se los soltaron, se los soltaron. ¡Ay, se quedó Gurcito! ¡Déjame! 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 ¡Linda nota! ¡Vamos a darle otro aplauso bien grande al Francisco! ¡Felicitaciones, Francisco! ¡Pero qué bárbaro, eh! ¡Francisco Pozo! ¡No, el Francisco, señor! Al trotecito lento, pero seguro, señores, disfrutando de una vuelta de honor en esta tarde que los pagos de Bolívar entrará para el recuerdo. Algunas fotos están por ahí también, y que mañana, si Dios quiere, en algún CD se estará mirando esa monta especial. ¡Aplaudan al menos de rabiar a este paisadito y humilde, este humilde municipio, pero que sí, que en la tarde de hoy se brindaba una excepcional jineteada en ese toquito, como bien lo decía nuestro compañero Javier Juárez. Ando trecito lento, se viene buscando la vuelta. Vamos, Francisco, vamos, disfrutando de esa vuelta de honor, para que todo el público disfrute. ¡Loca! ¡Se va y buscaba una ranga por allí, en un patarranca! Sí, nos van a soltar en cualquier momento por allí, está en Capataz de Campo. Un empujoncito para que salga Tostada, que salió hacia adelante. Esto con coge fuerte ahora. Se las tira adelante los hierros. Le haga ayuda el paisano bueno. Te va a ganar seguramente, sin duda, cuando la campana dice: es tiempo de jineteada. A los hierros por allí, el surdo jinete le tira con los hierros, el cabrazo se lleva quedado, el indio le nota al paisano, que colgada se rebasa abajo, y el campana. Allí está guardando cachotos, Tostadito lo sorprendió con los hierros, paisano. Salió hacia adelante Tostado, activándonos los hierritos allí, paisano. Debe va ganando, ay, se cae por allá Tostado. Vamos a la Tostado ahora sí, a la vez para el corpo, ahora sí, el corpo viene Tostado.
premio. ¡Hasta yo callé que lo bonito trincadito, mamá, los terceros! ¡No puede ser, puchito, ahora sí! ¡Yo llevaba talladito los uno! ¡Estrochando los viejitos, trata de agrandarlo! ¡Pero se le apaga el fogón! Campana de Roberto Vicioso Luzardo para su local de feria San Antonio, San Isidro. Vamos, atención al palenque número uno, todas las miradas puestas allí, porque hay uno de los grandes señores, salió Sanita Rosilla, salió Miguel adelante y entra y los fierros lleva el paisano, el ponchito que va arriba ahora, se tira unos espuelazos por allí, trata de agrandar a la Rosilla que se le va, apagando el fogón, pero suena. Está casi todo listo, le soltaron la tostada para ahora, señores, ya yo corcogió todo fuertísimo, el paisano le va echando los fierritos, echadito, cansadito la rienda, otra colgada tremenda, vamos Matuto, ella caballo tiburí, señores, campana, campana, y bueno. San Isidro, San Antonio. Salió Nicolás Gutiérrez allí. Agachando los fierritos paisanos. Y a caballo Nicolás Gutiérrez, señores. Entra colgarse de rodillas nuevamente cuando suena la campana. Llega los de a caballo por ello. Nos vamos con. Allí, Facundo. Sí, sí. Salió que le fue de pico, sería yo vuelta. Terito, bueno. A ver, che. Quedó. Tiene vuelco el poto, se dio vuelta enterito allí. Con los fierros bien, trajo el poder por allí. Una colgada se le quiere venir, lo campeó el paisano. Tira con los fierros, le tira con el poncho, bien arriba. Y un acomodadito el cuerpo tiene la campana. Y entra los apadrinadores. En la vuelta se ganaba. Sí, señor, salió Juan Pablo Cano allí, en una lomurita que le echa los fierros, se achica la lomura, le va a ganar, y seguramente suena la campana, y le gana Juan Pablo Cano. A ver el hombre de la vuelta de honor, si se puede arrimar por aquí. Ellos son del departamento de Durazno, su nombre dúo Caiporá, que quiere decir hombres caminantes, no en el dialecto guaraní precisamente, sino en un aforismo fronterizo. Esta gente estuvo en La Peña como en Casa, programa que nosotros transmitimos en directo a través de nuestro Facebook, y allí estuvimos de canto, de música y de guitarra, y trajimos este tramo para compartir con ustedes. Vamos a hacer Chamarrita de mis padres. Thank you.
como destino vero, un cuate que me amasé, cayendo la lucecita en el boliche campé, cayendo la lucecita en el boliche campé. Y son los pagos, señor, en los que siempre quiero estar, con los amigos que ahora tal vez ya no he encontrar, pero me queda el recuerdo imposible de olvidar, pero me queda el recuerdo imposible de olvidar. Por las orejas del sarno, presiento que allí estará la pasada de Mansilla, cualquiera no la de cruzar. La pasada de Mansilla, cualquiera no la de cruzar. Camino de la Tocora, la huella está de buscar. Como es que está cerquita, a una legua nada más. Como es que está cerquita, a una legua nada más. Y son los pagos que lloro, en los que siempre quiero estar, con los amigos que ahora tal vez ya no he de encontrar, pero me queda el recuerdo imposible de olvidar. Pero me queda el recuerdo imposible de olvidar. También en La Peña Como en Casa nos acompañó Ramón Mederos, quien es el titular de la Puesta del Sol en el departamento de Durazno, donde allí se realizan importantísimos eventos de primerísimo nivel. Estuvimos hablando de una invitación que hacemos extensiva a ustedes también para que nos acompañen el próximo año a lo que es uno de los festivales más importantes que tiene nuestra América, como es Cosquín. Nos estuvo hablando de lo que se vive allí en Cosquín y nosotros hacemos extensiva la invitación a ustedes en próximos días, con lugares muy limitados porque solamente 40 personas nos van a poder acompañar, al menos en la excursión que nosotros sacamos desde adentro. Vamos a dar los detalles de lo que va a ser esta excursión que sale desde Uruguay para compartir con los hermanos argentinos. Ese estaba bravo, lo vi ahí al final, pero bueno. Hablamos de Cosquín, sí. ¿No? Vimos la fecha precisamente en que, bueno, podríamos salir justamente. Bueno, Cosquín comienza el 26 de enero al 3 de febrero. Y nosotros estábamos hablando del día 30, sí, que era la salida. Sí, sí. Muchos dirán, ¿y por qué no toda la semana? Yo les recomiendo no vayan toda la semana, porque yo ya lo hice. Y mucha gente lo ha hecho. Llega el miércoles, jueves, bueno, ya arranca, uno va allá y duerme 2 horas. Te acostás a las 5, a las 6 de la mañana, venís en el camino, como veníamos con Walter Sinzurki, los dos, eran las 7:20 de la mañana y nos vamos a descansar y de repente sentimos unas voces. ¿Cómo no voy a querer? Y veo los cantores de Lalo, digo yo. No, te puedo creer. Sí, llegamos a las 9, no, a las 9. Entonces, ¿cuánto dormí? No. 2 horas podrás dormir. Y al mediodía salí la recorrida porque están las peñas en distintos lugares. Claro. Entonces yo le digo, 20 peñas, ¿no? Y hay 20 y algo. Sí, claro. Sí. Y hay una que la Pirincha arranca. Sigue. El primer día, no, para una hora. Para la 1 hasta las 2, siesta y arranca de vuelta. Y ahí, abajo unos parrales, siguen de largo. Y todas las 23 horas de peña son. Qué bonito, qué bonito. No, ni que qué. Y ahí van pasando todo. Y ahora, cuando tuvo el Coco Gómez, quiere hacer la peña del Chaco Salteño nuevamente. Los cantores bajan del escenario y van a la peña del Chaco Salteño, que es del Coco Gómez. Está ahí en Catamarca, detrás del escenario. Sí, sí, sí. Catamarca y Tucumán, bien, ¿sí? Bueno, la idea es la siguiente, y hablando con Ramón, y ya se lo podemos tirar porque yo ya estuve hablando con mi amigo Robert, que es también el que nos va a dar una mano en esto, porque Robert
también, bueno, con su transporte internacional y toda esta historia. Él me sugería, y creo que está bueno, lo podemos decir, bueno, se le va a conseguir el hotel, el traslado, obviamente, el desayuno, un muy buen desayuno en ese hotel también. No, eso es lo que, de eso doy fe, Hotel Continental. Está ahí en la avenida San Martín. Y cerca de todo. Está a dos cuadras de la entrada a Cosquín y están en la movida de en la esquina Cantan los Cantores. Está la plaza de exposiciones a una cuadra. A una cuadra tiene la otra terminal de ómnibus. Está toda la movida, aparte de la avenida San Martín, se cierra. Queda toda peatonal. Es algo espectacular. Muy buena atención y un muy buen hotel. Van a ir a un muy buen lugar. Y Ramón me sugería por allí, creo que eso está bueno que lo podamos decir, que vamos a dejar libre lo que es, cada cual va así, compra la entrada a lo que es el Próspero Molino. Seguro, la entrada a Cosquín hoy por hoy está costando entre 400 y 500 pesos. Estamos hablando de plateas numeradas. Si usted saca para los 5 días, le hacen un precio especial. Hay gente que saca para las 9 lunas. Entonces, yo lo que digo, si los cantores bajan del escenario y van a distintas peñas y las recorren, las peñas, las entradas son 100 pesos. Claro. Entonces, con usted hace una entrada de Cosquín, tiene para 4 días de peñas. Claro. Y allí se alivia el bolsillo. Decía Diana, y está bueno la acotación que me hace, ¿pesos uruguayos o argentinos? No, estamos hablando de pesos argentinos, pero hoy un ejemplo, sí, había cerrado a 65 centésimos, claro, había claro, cerrado. Es poca plata. Estamos hablando casi en la paridad de un peso, para igualarlo. Y las bebidas, yo que sé, una cerveza cuesta 100 pesos, claro. Un refresco litro cuesta 100 pesos, 80 pesos. No tratan de correrlo al cliente, sino de arrimarlo. Yo normalmente recorro todas las peñas. En esta oportunidad tuve hace 2 años que voy acreditado como prensa. Voy a distintas peñas y las recorro. La peña de Mergen, la peña de Cosquín, la peña de la Salamanca, Herradura, la peña de los Visconti, la peña de los Cantores del Alba, que está en Catamarca y Juan Domingo Perón, ahí a media cuadra. ¿Pero los Rojas este año también se hablaba? No, el año pasado, en el 2016 tuvo Lucio, Alfredo y Jorge, uh-huh, los hermanos Rojas, estaban en la calle Juan Domingo Perón y Catamarca. Sí, sí, en alguna cuadra estaban ahí. Se llenaban. Llegaba un momento que cerraban las puertas porque no entraban 1000 y pico personas, juntaban en cada peña. ¿Qué? Sí. Cada espectáculo, y iban todos los cantores. Ahí. Bueno, así que la propuesta está hecha, después le vamos a dar más detalles, el costo, porque la idea es que no sea un costo elevado, la idea es que podamos ir con amigos y compartir. Eso es la idea. ¿Tá? Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Adriana por allí está también haciendo los contactos para que podamos justamente ir todos y pasar un muy pero quien muy va bueno. A Cosquín va a pasar bien. Quien va a Cosquín va a pasar bien. Eso ni que hablar. Después, bueno, lógicamente, de repente, cuando se coordina un guía de ahí mismo de Cosquín, se puede ir a Mina Clavero, Cura Brochero, donde hoy está el hijo de don Ricardo Chavero, hasta Atahualpa Yupanqui. Uh-huh. Antes del puente, para cruzar a Mina Clavero, ahí a mano derecha tienen un restaurante. Bueno, ahí paramos en una oportunidad y lo encontramos. Thank you.
Autocentro Auto Plus le ofrece todo el confort para nuestros clientes, con la atención de Walter Hernández, asociados desde nuestros inicios al Centro de Talleres Mecánicos del Uruguay, convenio con el Ministerio del Interior y registro en el RUPE. Trabajamos con todas las aseguradoras, realizamos trabajos de chapa y pintura, además de contar con alineación, balanceo y mecánica ligera, todo en el mismo lugar. Contamos con presión idóneo para cada área de su automóvil. Los encuentran en la ciudad de Tala, Canelones. Contactos 099-56-1574 o 4315-3539. Nuestro correo electrónico autocentroautoplus@gmail.com. Nuestra página en Facebook Autocentro Autoplus. Desde siempre nos caracteriza la seriedad y la rapidez Autocentro Autoplus. La historia continúa. Llega nuevamente a Uruguay Francisco Cuestas y sus músicos. Toda la esencia de la música y el canto chamarritero. Jueves 4 de octubre, Cine Teatro Florida, 21 horas. Informes, celular 094-855-589. Viernes 5 de octubre, Cena Show, 21 horas, Hostería Bella Vista, Ruta 10, kilómetro 87, Balneario Bella Vista. Sábado 6 de octubre, Teatro Sarandí Grande, Florida, 19 horas, informes 094-072-819. Domingo 7 de octubre, Puesta del Sol, Durazno, hora 12, almuerzo homenaje, informes 099-253-511. Coordinación General Tehuelche Producciones, celular 099-196-024. Vení, te esperamos, cuatro lugares para recibir la chamarrita entrerriana. Barraca Olival Hermanos, Calelón Chico, Ruta 32, kilómetro 35-100, Barraca, Ferretería, de todo para la construcción, hiel, maderas y porteras, consulte, gran variedad para su establecimiento, envío sin cargo, Barraca Olival Hermanos, Calelón Chico, Ruta 32, kilómetro 35-100, nuestro teléfono 4320-2690, celulares 091-300-381 o 098-217-818. En Barraca Olival Hermanos siempre encontramos la solución. Tintería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos rectos o curvos según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, comederos. Una empresa con más de 30 años dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos 099-80-03-88 o 099-80-3407. Teléfono 4640-9421. Nuestro correo carpinteriadonjuan@dinet.com.uy. En septiembre llega la primavera y con ella llega a Sala Cita Rosa Oscar Ramírez y su grupo, presentando su nuevo trabajo discográfico, Con el Alma. Será una noche mágica de música, baile y mucha alegría. Sábado 22 de septiembre, 21 horas. Entradas en venta en Tiquiantel en todo el país. Los esperamos. La vamos a pasar genial. Bueno, les recuerdo la promo especial de el mes de agosto y septiembre con un hermoso libro realmente que se puede ganar. Todas aquellas que de una u otra forma participen llamando, comunicándose, mandando un mensajito o mandando una receta al 099-047262 y con mucho gusto les voy a informar de las piezas del negocio, si les interesa, que como siempre es un negocio sin edad, en realidad, con los tiempos que tengan, o sea, no hay un horario a cumplir, y
realmente pueden hacerlo de la forma que quieran. Una cacerola Essen te abre mil posibilidades en la cocina. Podés cocinar de todo y todo te sale rico. Con Essen te aseguras el éxito. Tu demostradora Essen, Lilian Gutiérrez, teléfono 4315-2919, celular 09904-7262.